Tableros, esta es la última ciudad que visitamos en Laos. Me vine hasta la capital, Vientiane. Y estoy justamente en el lugar más importante de la capital, y no solo de la capital, sino del país. Estoy en el famoso Nat Paluan, o la Estupa Dorada, como ven ahí atrás. Es el monumento más importante de la ciudad, como les decía, y además es una de las joyas del budismo. Ese color dorado que ustedes ven ahí no es pintura, no es baño de oro, son planchas de oro realmente. Es increíble el dinero que hay ahí. Lo bueno de este lugar es que el único lugar que hay que pagar para entrar es justamente a la Estupa Dorada, algo así como un dólar más o menos, no es mucho lo que hay que pagar. Pero en sus alrededores hay un montón de palacios y templos que son gratuitos y son también muy buenos. Ahora vamos a verlos, pero sepan que si vienen acá no hay que pagar, por favor, eso está bueno. Este otro templo me ha sorprendido muchísimo. Miren el techo, lo que es impresionante, las pinturas. Y en las paredes tiene todas historias de Buda. Lo que tienen atrás mío es el monumento llamado Patusai. Es un regalo de China a la República de Laos por la cooperación entre ambos países. Como podrán ver, Vientiane es totalmente diferente a lo que vimos de Laos. Calles pavimentadas, construcciones, edificios. Turísticamente no tiene mucho para ver, pero yo creí importante venir porque, además de ser la capital, es una cara diferente de lo que es el país. Así que para mí está bueno. Si ustedes quieren venir un día, vale la pena. Tableros, terminamos el día en Vientiane, acá en el famoso Night Market. Estamos viendo la cantidad de comida que hay, es increíble. Ahora estoy buscando algo para comer, voy a ver qué me tienta. Tengo ganas de comer algo de la carne, así que voy a ver si encuentro algo así, tipo un pollo, un cerdo. Famoso kebab, estaba barato y tenía pinta. Vamos a ver qué tal está.
ahora sí, el Night Market de Vientiane. Hay muchísimas cosas y muchísima gente. Lo bueno es que no hay muchos turistas, quiere decir que hay mucha gente local que viene a ver todo lo que hay para ofrecer acá. Y la verdad es que hay mucho. Hay mucha variedad. Sobre todo elementos de tecnología y algunas artesanías, como siempre. Miren, traveleros, me compré un imán de cada país para estar en mi heladera bien completita con todos los países que he recorrido. Bueno, espero que les haya gustado el lago, espero que les haya gustado Vientiane. Yo la pasé genial, ¿verdad? Tiene unos paisajes increíbles de este país, así que espero que vengan. Comenten, suscríbanse, nos vemos en los próximos países.